Hola bibliotecarios, bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi, como siempre. Y hoy he tenido la visita de uno de los mayores coleccionistas de Star Wars de toda la galaxia, que encima vive en Bilbao como yo. Así que, bueno, pues si te toca el timbre el señor Arosa, pues le abre. Y encima, fijaros lo que me ha traído. Un paquetito lleno de cositas de Star Wars que no tenía. Así que, ¿queréis ver qué es lo que viene aquí? ¿Qué maravillas me ha traído? ¡Vamos allá con el vídeo! Bueno, pues vamos a ver qué cositas hay aquí. Fijaros. Un montón de novelas que no tenía. Empezamos de Martínez Roca, de la editorial, una de las míticas de España, La Guerra de las Galaxias, La Prueba del Tirano. Fijaros qué maravilla, qué colores, el precio, 2.300 pesetas. No la tenía, y encima con las letras en ese serigrafiado especial. Fijaros. Tenemos por aquí la trilogía de La Flota Negra, el número 2 y el número 3, Escudo de Mentiras y Antes de la Tormenta. Bueno, pues otras dos que no tenía, de hecho ni me las he leído todavía. Fijaros que yo tengo un montón de novelas todavía sin leer, un montón de maravillas. A ver, estas tres, trilogía de Han Solo, Amanecer Rebelde, La Maniobra Hutt y La Trampa del Paraíso. Esto es Historia de Star Wars, también de Martínez Roca. Son unas ediciones fantásticas en tapa blanda, pero que con estos colores y esas letras la hacen súper especial. Aquí tenemos otra trilogía de novelas, trilogía de Corellia, con la número 1 que tenéis aquí. Fijaros que viene aquí diferente, Emboscada en Corellia. Tenemos aquí, esta es la apartada, Ofensiva en Selonia y Ajuste de cuentas en Centralia. ¡Qué portadones! ¡Qué maravilla! Martínez Roca. Y bueno, y por último, tenemos otras ediciones que ya eran más grandes de La Nueva Orden Jedi. ¡Oh! Vector Prime, mi favorita. Otra edición que no tenía, otra Vector Prime para la colección. La Nueva Orden Jedi, Marea Oscura 1 y Marea Oscura 2.